ver la escuela y ver cómo es tan complicado transformar la escuela. Le hace pensar a uno por dónde hay que empezar. De ahí surge un poco la idea de los ambientes alternativos de aprendizaje. Las escenografías en las escuelas se repiten año a año. Tú ves los mismos ordenamientos de los espacios, una silla detrás de otra, el tablero adelante, un mueble a un lado, un mueble al otro. Y sin embargo, y las prácticas obviamente también son de alguna manera repetitivas a lo largo de los años. Entonces, la idea surge un poco de esa contemplación de los espacios, de esa contemplación de las relaciones entre nosotros, los adultos y los niños, entre los mismos niños, y de cómo esos espacios configuran de alguna manera esos tipos de relación. ¿Qué les gusta a los niños? ¿Dónde los niños se sienten cómodos? ¿Cierto? Donde los niños y cómo los niños aprenden, y los adultos también podemos tener otro tipo de aprendizaje y otro tipo de momento aún estando en la escuela. Y la otra A hace referencia al aprendizaje. Entonces, es rescatar de esos otros momentos formas de aprender. Obviamente no vamos a decir que los ambientes alternativos de aprendizaje son la salvación y que entonces todos los salones de la escuela deban ser así, no, es simplemente una apuesta que estamos haciendo para fisurar efectivamente lo que ha venido siendo la escuela. No se trata, entre comillas, de hacerle todo fácil al niño, porque es que a partir del juego es como más fácil aprende. No, es que en el reto y en la relación con los objetos que están en esos ambientes, el niño encuentra unos retos para aprender cosas nuevas, cosas en las que el maestro efectivamente es un par, ¿cierto?, que lo puede acompañar en ese proceso de investigación de esas cosas que él encuentra ahí. Los niños en condición de discapacidad son el pretexto para modificar esas prácticas. O sea, si ellos no se benefician efectivamente de esos mismos procesos, bueno, entonces generemos otros espacios donde va a haber menos chicos. La idea de los ambientes es que solamente haya 15 niños en cada uno de los ambientes, que se puedan crear unos clubes a partir de los cuales ellos puedan relacionarse y trabajar en esos temas que les parecen interesantes, y efectivamente que los niños en condición de discapacidad puedan encontrar otro tipo, vuelvo a lo mismo, de relación con el aprendizaje y con los otros niños, que efectivamente les permitan aprovechar su presencia en la escuela. Y obviamente para los niños de educación regular es también la oportunidad de aprender de otra manera. El proyecto de ambientes alternativos de aprendizaje surge como un convenio interinstitucional que se hace por un lado por la Universidad Pedagógica Nacional y por otro por la Secretaría de Educación. Este programa piloto que ha originado en muy buena medida el Gustavo Restrepo se ha venido extendiendo de manera satisfactoria aquí dentro de la localidad, abanderada por nuestro gerente de CADEL, Gerber Eusebio Reales. Es un trabajo maravilloso que puede ser tenido en cuenta como piloto para la ciudad de Bogotá y, por qué no, para el país y el continente. Esta es la localidad Rafael Uribe Uribe. Esta localidad se encuentra al sur de Bogotá y tiene una característica muy particular. Es una de las localidades más grandes con las que cuenta Bogotá. Las condiciones generales de la población que encontramos acá son gente muy trabajadora. Generalmente son personas que también vienen del sector rural
y desde hace muchos años se establecieron acá, aproximadamente desde 1940. Ambientes Alternativos de Aprendizaje empieza a mirar esta localidad con unas necesidades muy básicas, unas necesidades de interacción con la gente, unas necesidades de empezar a mirar la localidad de una manera distinta. Una vez iniciamos el proyecto, lo que hacemos básicamente es comenzar a soñar. A soñar en las cosas que se requieren para articular las 5 escuelas de la localidad que atienden a la población en condición de discapacidad. Para esto entonces comenzamos a configurar un grupo que llamamos Comité Operativo, precedido por el gerente de CADEL, por los rectores de cada una de las instituciones, por los maestros de apoyo, en fin, por las personas que de alguna manera somos responsables en la localidad de liderar los procesos de promoción de la atención educativa a los estudiantes en condición de discapacidad. Configuradas ese grupo operativo, comenzamos a trabajar sobre las cosas organizativas de ese proyecto. ¿Qué requiere cada una de las instituciones? ¿Cuáles son los sueños que siempre han querido hacer en su escuela? Y que probablemente este proyecto es la oportunidad para hacerlos realidad, hacerlos visibles, o sea, poder efectivamente transformar esas prácticas pedagógicas a través de recursos y de prácticas, de acciones que nos movilicen de otra manera el trabajo con los chicos. El Comité Operativo Local ha sido una apuesta que ha hecho esta administración por intermedio de la Dirección Local de Educación, hoy en cabeza de unos maestros y unas maestras muy comprometidas. Aquí hay docentes de la Universidad Pedagógica que al mismo tiempo prestan sus servicios como docentes al servicio de la educación del distrito en la localidad Rafael Uribe. Y son unas profesoras y unos maestros que han estado demasiado comprometidos no solamente con la política, sino con los estudiantes que se encuentran en condición de discapacidad y, como lo decía anteriormente, estudiantes con población con necesidades educativas especiales, que nunca fue tenida en cuenta, antes por el contrario, siempre fue objeto de segregación. Hoy la apuesta es por esa población que sí puede estar en la escuela, puede estar integrada al aula regular y en últimas puede ser una población que, acompañado de estudiantes en condiciones normales, ellos avanzan porque no se quedan a la saga, no se quedan al margen de su proceso educativo. Otro aspecto muy importante que se trabajó a lo largo, que se sigue trabajando a lo largo de este proyecto, es la capacitación de los docentes. Para esa capacitación hicimos eventos, jornadas de capacitación con expertos, con personalidades pues que han aportado muchísimo al trabajo pedagógico, no solamente de nuestra ciudad, sino a nivel nacional, para que trabajaran ellos directamente con los docentes en las diferentes temáticas que se abordan en el proyecto. Este es el Colegio Marruecos y Molinos. En este colegio tenemos el encuentro, el ambiente alternativo del encuentro con el cuento. De igual manera, vamos a entrar y vamos a encontrar en este momento cuál es la participación de los niños en condición de discapacidad y también de los otros compañeros aquí dentro del ambiente alternativo de aprendizaje. Vamos a hacer entonces el recorrido y vamos a entrar al ambiente alternativo del encuentro con el cuento. El proyecto Ambientes Alternativos de Aprendizaje tiene unos espacios de trabajo en esta fase en la cual se encuentra en este momento. Una de ellas es el ambiente de ciencia, otro es el ambiente de juego y otro es el del acercamiento al cuento. Los ambientes que tienen encuentro con el cuento tienen varios espacios de trabajo en el cual se hace un acercamiento al texto, básicamente al cuento, del cual pues emergerán actividades diferentes de reinterpretación, de reconstrucción del cuento. La idea cuando el estudiante entra acá es que se acerque a la literatura de una manera desprevenida, que se acerque a la literatura de acuerdo a sus expectativas. Entonces ellos van rotando en el ambiente por todos los espacios con los que el ambiente cuenta.
tienen un espacio donde ellos van a observar un cuento y por tanto en ese momento son sujetos pasivos. Luego, entonces ellos vienen a representar acá el cuento, pasan por los títeres para que representen el cuento o vayan creando. De esa manera, lo que se trata es incentivar una de las características del conocimiento, que es la creación. ¿A través de qué? De la literatura. En el espacio de Canticuento, entonces estamos fortaleciendo una habilidad comunicativa, que es la escucha. Luego ellos pasan también al software, a la parte de sistemas, trabajan con la herramienta tecnológica de sistemas a través de un software que lo que hace es fortalecerles también el proceso de lectoescritura. Entonces hay programas específicos donde ellos trabajan en el conocimiento específico de la lengua, entonces las sílabas, la división silábica, las palabras, la pronunciación, etcétera. De esa manera, ahí el estudiante pues es un sujeto interactivo que está en apropiación del conocimiento. Precisamente es que los niños pues tengan esos procesos de lectura que se dan permanentemente en su clase de español, en el resto de sus clases, ¿cierto?, en toda su vida académica, pero como lo decía hace un momento, por los elementos con los que cuenta el ambiente, se trabaja con niños en condición de discapacidad, precisamente por los materiales que con los que cuentan los ambientes, pues se va a hacer un trabajo mucho más enriquecido con ellos. Pues básicamente la propuesta es que haya una didáctica diferente de la enseñanza tanto del español como de la literatura, y que el estudiante pueda interiorizar el conocimiento a través de una experiencia que se llama aprendizaje significativo. Y lo hacemos, la lectura, no como una obligación, ni como una imposición, ni como nada de eso, sino como algo que es inherente a la vida de los niños. Uh-huh. Entonces uno va por los salones y encuentra que todos ahora tienen su librito y todos están interesados en eso. Este proyecto que estamos realizando junto con la Universidad Pedagógica, como ustedes lo saben, tiene el nombre de Ambientes Alternativos de Aprendizaje, y es un proyecto que se empezó a desarrollar más o menos hace 2 años y medio. Pues para los niños de toda la institución, de verdad que esto ha sido como un logro grandísimo, un regalo muy grande que se les dio, sino que la lectura se empezaba precisamente desde el descubrimiento del cuento. Los niños están haciendo lectura todo el tiempo cuando se están comunicando, así no estén codificando y decodificando las letras. Entonces eso nos ha traído muchas ganancias. Que es un espacio que es para toda la institución, para todos los niños, pero lo primordial es que se tenga en cuenta el niño en condición de discapacidad. Entonces los profesores que tienen integrados los niños en su aula, incluso se hizo como estrategia para que así fuese. Nos encontramos en el Colegio San Agustín. Esta institución, con la tradición que tiene de los procesos de integración, básicamente ha venido desarrollando todo un proceso de aprendizaje en donde el ambiente alternativo de aprendizaje encuentra con el juego, que hace parte de los proyectos del proyecto Ambientes Alternativos de Aprendizaje, ha venido precisamente enriqueciendo el encuentro con el otro, el encuentro no solamente con el aprendizaje, sino en el reconocimiento de la diferencia, el reconocimiento de la diversidad que somos todos. Una diversidad que efectivamente siempre ha estado ahí, siempre lo decimos, todos somos diferentes, los niños, ninguno es igual al otro, pero seguramente al relacionarnos con ellos, las prácticas que hacemos, pareciera que todos son iguales y que todos aprenden de la misma forma. La presencia de un niño en condición de discapacidad nos deja ver que todos somos muy diferentes, incluyéndolo a él. Durante los 15 años que llevo en el Colegio San Agustín, siempre han integrado al aula niños con necesidades educativas especiales, y siempre he contado con la fortuna de tener un niño con alguna necesidad especial en mi aula, pero se notaba y se sentía mucha necesidad de materiales, herramientas, ambientes distintos en donde el niño y sus compañeros pudieran relacionarse mejor. Cuando viene la Universidad Pedagógica con el proyecto Ambientes Alternativos de Aprendizaje, nos presentan una propuesta muy interesante, no solamente de recursos materiales, sino metodológicos, y también de la transformación de la escuela con respecto a las necesidades de los niños. Él, por lo menos en aprendizaje, él ha dado mucho rendimiento con lo que ya le han colaborado. Inclusive me llevó una tarea de que él haya sacado por el sistema, que él había imprimido unas hojas
cosa pues que yo no me imaginé que él lo fuera a hacer. Fue muy bueno porque por lo menos mi niño que es integrado, él aquí en esta aula de apoyo lo han ayudado mucho. Las herramientas que utiliza el proyecto pues le brindan a uno la posibilidad de trabajar específicamente con las necesidades de todos los estudiantes, no solo con los niños con necesidades educativas especiales. Ha sido enriquecedor en la medida que tanto los estudiantes como los docentes hemos aprendido de los diferentes ambientes, de disfrutar los materiales, de enriquecernos con los espacios, los diferentes espacios que se manejan. Los docentes se han beneficiado en la medida, o hemos visto el desarrollo de los docentes es en los cambios de metodología, en las nuevas estrategias, en de pronto desarrollar otro tipo de actividades que no necesariamente tienen que estar dentro de un aula. ¿En qué curso estás? Segundo. ¿Y te gusta este espacio? Sino a partir de acá han surgido nuevas propuestas. O sea, ellas han innovado en el aula, han comenzado a hacer otro tipo de actividades que nos ha ayudado a que se fortalezca el programa tanto de ambientes de aprendizaje como el proyecto de la institución. Este es el Colegio Alexander Fleming, otra de las instituciones que hace parte del proyecto Ambientes Alternativos de Aprendizaje. Esa institución también cuenta con el apoyo de las personas en condición de discapacidad, específicamente con déficit cognitivo. Todo el proceso de integración que hace la institución se realiza en la jornada de la tarde actualmente, básicamente en los grados de preescolar y de primaria. De igual manera también se está haciendo la atención a las personas en condición de discapacidad en los grados sextos y séptimo. Pues pienso que hasta ahora vamos arrancando, pero dentro de las apreciaciones que ellos nos hacen, sienten significativo el llegar a la escuela de sus hijos a trabajar como sus hijos lo hacen, es decir, llegar a ser una obra de títeres para los otros papás que los están viendo, pues entonces la pena, el susto, el cómo vuelvo a ser yo niño, cómo jugaba yo antes, mi hijo juega esto, yo nunca tuve un libro, nunca tuve un juego, un cuento de esta manera, o a mí mis profesores no me los contaban de esta manera. Entonces una de las apreciaciones y que vemos que es un logro es que los padres retoman una parte de su infancia y pueden comprender un poco cuál es el sentido que hayan unos espacios como estos para sus hijos. Acercar a los padres de familia a estos escenarios diferentes también para poderles mostrar que sus hijos pueden aprender de maneras distintas, para que ellos resignifiquen el trabajo que a menudo ellos piensan que es, entre comillas, una perdedera de tiempo. Seguramente para muchos papitos, cuando su chiquito está jugando en la casa, prima que se vaya a hacer otra cosa, y entonces estar jugando es estar perdiendo el tiempo. En las reuniones pues nos han explicado, nos han hecho ser los niños para ver lo que ellos sienten, cómo se sienten, y es como si nosotros fuéramos, o sea, por ejemplo hoy hicimos una obra de teatro y estupendo, leímos, hicimos la obra de teatro, pero era como si volviéramos a la niñez. Y la semana pasada también fue de juego, nos pusieron a jugar, a meternos en las pelotas, para que nosotros como que tengamos esa iniciativa de jugar con ellos, porque muchas de las veces no lo hacemos. Compartir con ellos, leerles un cuento, cosas así que muy poco lo hacemos. Bonito, muy enseñativo. No como otros que a cambio acá unos colegios no entran, no dejan entrar con niños en Down y otros por ahí sí, como este. Acá entran discapacitados y estos se aprenden muy bien. Bueno, los beneficios que él ha recibido han sido, por ejemplo, las terapias, la terapia ocupacional, lenguaje, ahora esto que viene acá, que son los juegos dinámicos, la lectura, el teatro. Él es feliz, él dice que él quisiera estar en esa acá, no en el salón, porque es una forma muy diferente a lo que él hace. Él es allá, es leer y mirar, y cambio acá es juegos, pero va aprendiendo con teatro, va leyendo y se imagina personajes. Él me dice eso. Le gusta mucho el juego de pelotas, él es feliz. El parque es, aprende que a sumar, todo eso, a contar. El ambiente alternativo de aprendizaje ha sido importante. Nosotros tenemos el ambiente de juego,
ha sido importante para los niños, no solamente los niños del programa, sino todos los niños en general, porque todos están asistiendo a él. Cada curso tiene un horario, un día en la semana vienen. Yo creo que sobra cualquier tipo de explicación, porque nosotros vemos el deleite de un niño cuando juega, y nosotros sabemos que efectivamente cuando el niño juega, el niño aprende, el niño se encuentra consigo mismo, el niño pone en evidencia una cantidad de relaciones que ha tejido, que ha resuelto o que tiene todavía irresueltas, pero esa posibilidad de jugar es pues necesaria para el chico. Los profesores están trabajando una unidad didáctica dentro de su área, pero ahora lo hacen en relación a juego. Entonces, cualquier área, si quieren trabajar sociales, vienen, ellos miran con anterioridad qué hay, qué pueden trabajar, cómo lo hacen con los niños se entretienen, se divierten, cambian del ambiente, del aula rígido que hay ahora, porque ahora aquí es más abierto, más a su gusto. Es el gusto por hacer, por trabajar, por aprender. Y es mucho más fácil si yo aprendo desde el juego. Entonces, en este momento estamos en el ambiente alternativo de encuentro con la ciencia. Y ahí el objetivo es que los niños logren configurar unos clubes de trabajo de acuerdo a sus intereses. No se trata de que en el ambiente se reemplacen las clases de ciencias, sino que precisamente los chicos tengan opción de relacionarse de otra manera con el conocimiento. De las salidas que hicimos, ¿cuál fue la que más te gustó a ti? Salto mágico. ¿Por qué? Porque tuvo muchos juegos y fue muy divertido. Y no se convierte nuevamente en el aula, en las cuatro paredes en que encierran al estudiante, y se convierte en una jaula más que en un aula. Ahora la escuela puede ser vista también bajo el proyecto de Escuela Ciudad Escuela como todo lugar es un lugar para aprender. Historias con futuro. Esa es la intención con esos tres escenarios en las escuelas, que más allá de calcular, de medir, de predecir absolutamente todo lo que va a pasar en esos escenarios, se dé la posibilidad de que suceda. Estos son los cinco colegios que hemos venido recorriendo a lo largo de estas visitas que hemos realizado y de todo el proceso de conocimiento que hemos venido construyendo. Cinco colegios que son la muestra viva de la necesidad que tiene la escuela de empezar a transformarse, sino que se están empezando a convertir en unos escenarios donde los ambientes alternativos de aprendizaje empiezan a entrar, empiezan a configurarse como una posibilidad para empezar a vivir la escuela, para empezar a repensar nuestras escuelas y de qué manera podemos encontrar nuestras escuelas como una forma diversa, una posibilidad enriquecida precisamente con cada uno de los rostros y con cada uno de estos espacios que empiezan a cobrar vida cada vez que se abren las puertas, cada vez que empezamos a tocar este tipo de elementos, cada vez que nos rodean todos estos libros o los juegos que nos están compartiendo todo el tiempo con nosotros. Ambientes Alternativos continúa su camino, su travesía, con grandes retos y sobre todo con grandes esperanzas.